23 de febrero, horas antes de que el mundo escuchara que Rusia había invadido Ucrania, una estatua de San Miguel Arcángel, el santo patrono de la capital Kiev, comenzó a emanar un líquido oscuro que algunas personas dicen que sería sangre. Alicia Martínez, de 57 años, de Broomfield, Colorado, Estados Unidos, fue entrevistada por Catholic News Agency y calificó esta experiencia como inexplicable. Alicia cuenta que mientras hablaba con una amiga por teléfono, una de sus compañeras de cuarto llamó a la puerta de su habitación y le dijo que viniera rápido. Le pregunté qué estaba pasando, pero ella estaba parada allí temblando. Fue entonces cuando vio que su imagen de San Miguel Arcángel parecía sangrar por el lado derecho de su cabeza. No estaba llorando, explicó Martínez, quien es originaria de Zacatecas, México. Estaba sangrando por la frente. La sangre pasa alrededor de sus ojos, pero no entra en sus ojos. Estaba goteando como cuando te cortas y la sangre gotea. Así fue. Dije, Dios, ¿es algo bueno o algo malo? No sé qué es, pero algo está pasando aquí, comentó Martínez. No se sentía como si fuera algo malo, una sensación inexplicable, pero fue hermosa. Una amiga que es hermana religiosa le dijo a Alicia que la sangre no dejaría de fluir hasta que llegara a la cabeza del demonio sobre la que pisa San Miguel Arcángel. La imagen de casi 30 pulgadas sangró todos los días durante una semana, hasta que se detuvo cuando el líquido cayó sobre la cabeza del diablo representado en la imagen. Lo que estaba viendo era algo real, fue algo que no tiene explicación, expresó. Esto no es fraude, esto no es hacerse famoso, nada de eso. Sé que es algo divino de Dios que no le pasa a todo el mundo. En una entrevista con la agencia de noticias española Primer Impacto, Monseñor Jorge de los Santos, párroco de Nuestra Señora Madre de la Iglesia en la cercana Commerce City, Colorado, dijo: para que la Iglesia tome una posición, tendría que haber una larga, exhaustiva y compleja investigación para tomar una decisión. Martínez se ha puesto en contacto con un representante de la Arquidiócesis de Denver, que está a cargo de los casos considerados milagros. Si Martínez decide continuar con el proceso de investigación, el objeto será sometido a varias pruebas para ver si ocurren milagros. San Miguel Arcángel, defiéndenos del enemigo y que cese ya esta guerra. Alabado sea Jesucristo.